Hoy es el día de las tejedoras, de los tejedores también, que hay muchos y lo realizan con mucho cariño. Pero lo decíamos, una actividad entrañable por tantas razones, pero que en estos tiempos, en muchos casos, además, se termina de manifestar en hechos solidarios, que son muy importantes por el frío, por la posibilidad de darle a alguien un abrigo. Bueno, en ese marco hay una campaña realmente muy importante que desde hace mucho tiempo están realizando mujeres de nuestra provincia, de la provincia de Córdoba, que no solamente ayudan a distintas personas que lo necesitan en cada una de las localidades, sino también al norte de nuestro país. Y en ese marco, el trabajo que realizan es muy importante. Por eso, en el Día de las Tejedoras, vamos a saludar justamente a Raquel Bravo, que es integrante de las Tejedoras Solidarias. Hola Raquel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en Uncativo ustedes realizan, Raquel, un trabajo maravilloso. ¿Desde hace cuánto tiempo? Cuéntenos. Desde hace 6 años. Seis años. En el grupo para hacer algo, porque necesitaba hacer algo, no podía estar sin hacer nada. Y bueno, se me ocurrió la idea de crear este grupo sin saber tejer, que eso es lo cómico acá en Uncativo, se ríen porque dice una tejedora que no sabe tejer. Pero bueno, yo hago la logística. Está muy bien eso. Pero ¿aprendiste a tejer o no? Sí, un solo bien. Punto, dos, pero ya me tejí tejón. Eso está muy bien. Bueno, hoy nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo de producción, estaba viendo las fotos y realmente el trabajo que empezaron haciendo era para un cativo, pero después la verdad empezaron a generar campañas para todo el país, ¿no? No. Nosotros no empezamos para un cativo, empezamos para el norte cordobés. Porque bien. Acá tienen ayuda de todos lados la gente. En vez del norte cordobés, que nosotros, es más para el lado de Cruz de Cristo, todo aquel lado, hemos ido y ver que los niños, los grandes, se tapen con bolsas de nylon, no. Es una cosa terrorífica. No conocían lo que era un yogur, por ejemplo. Así que hacemos, gracias a Dios, tenemos gente buena que nunca activo. Y hicimos una... Hablé con los dueños de dueño de una importante fábrica aquí, y ella nos ayuda siempre con 250 litros de leche, y eso íbamos llevando junto con ropa, que no era nuestra meta la ropa, porque la ropa de acá salía lavada, cosida, doblada, separada, hombre, mujer, niño, llegaba a manos de ellos en buen estado. Pero como pasa en todos lados, te dan cosas a veces que para... También ayudábamos a puro perro cuando había gente que nos decía, tengo una colcha rota. Y nosotros se las pedíamos para dársela a puro perro, y cuando tenían trapos, para dárselo a los talleres. O sea, no tirábamos nada. Pero con esto de la pandemia, ya somos mujeres grandes, todas de riesgo, pacientes de riesgo, no nos animábamos. Claro. Contanos por qué, porque es una historia especial también. Ustedes buscaban un lugar donde poder trabajar y de golpe lo tuvieron. Por eso tienen el nombre tan especial de Isabel y Hugo. Contanos cómo nace todo eso. Cuando yo formo el grupo, escribo en Facebook, le mando la invitación a todas las amistades, a las mujeres que conocía, sin saber si les quedaron o no, yo las invitaba. Pero les dije... El grupo estaría formado, pero nos falta un espacio, un lugar. Falta el espacio físico, digamos, para poder reunirnos. En el acto, Isabel Sacia de Peruzzi me llama y me dice, yo tengo el local que lo tenía alquilado, ahora no lo uso para nada. En un futuro queremos hacer garaje, Hugo, su esposo. La cuestión es que nos prestan el lugar. Entre ida y venir nos quedamos ahí un tiempo, después nos fuimos porque nos parecía que no molestábamos, pero ellos querían ver si podían hacer un garaje. Estuvimos, era un incordio llevar todas las cosas que teníamos, las donaciones, cambiarnos de lugar, pero nos cambiamos a otro lugar. Hasta que nos quedamos en lugar nuevo, ellos nos vuelven a decir que fuéramos a su casa, volvimos.
Y yo todo esto me comunico con el presidente de la CESOPOL aquí en Oncativo, el señor Luis Castillo, Luis Alfredo Castillo, pidiéndole que nos donara la luz, que nos pusieran un medidor, lo usábamos una vez en la semana, o dos días, para no abusar también de la confianza del dueño claro, de la gente. Pero ya ese lugar les iba quedando. Estábamos ahí provisor. Entonces Luis me dice, el señor Castillo, me dice, no solo te voy a donar la... te vamos a regalar la luz, sino que te vamos a prestar un espacio. La alegría que teníamos, ellos alquilaban un local que no le daban para ustedes. Bueno, después estuvimos, yo creo que 2 años, 1 año y medio. Y se tuvieron que ir, no lo alquilaban más porque no lo usaban, lo usábamos nosotros. Claro, claro, pero ya les quedó para ustedes. Y ahí vino el homenaje con el nombre para ellos, ¿no? Sí, pero ocurrió una desgracia entre medio. Entonces yo lo amenacé al señor Castillo y le dije, empecé en tu dormitorio, pero nos pones a la tejedora porque nosotros necesitamos una casa. Hay una fundación, acá la fundación CESOPOL, que nada tiene que ver con nosotros, nuestro no es una fundación, lo nuestro es de corazón nada más. Le pusimos un nombre como para que nos identificaran. Entonces nos dieron un lugar ahí en la fundación que a la vez le da seriedad a nuestro grupo. Claro, claro. Estamos viendo fotos del trabajo que están realizando ustedes y los envíos que hacen. Raquel, contanos un poquito la cantidad de trabajo que han realizado para diferentes lugares. Primero te voy a contestar lo que me preguntaste antes. El nombre de Isabel Hugo Peruzzi lo pusimos porque a unos meses de habernos ido, Hugo fallece repentinamente. Y era muy querido por nosotros, éramos un conjunto hasta con él. Él nos esperaba, él nos contaba chistes, él nos llevaba mate, él estaba con nosotros. Y cuando nos íbamos ya se preocupaba. Entonces decidí, o sea, pensé y hablé con las mujeres y les dije, ¿qué les parece si le ponemos el nombre de Hugo y el nombre de su esposa Isabel, que también está en el grupo? Lamentablemente él no se va a enterar, pero ya que ella está en vida, que ella disfrute de eso. Lo hablamos con los hijos, estuvieron de acuerdo, no tuvieron problema, al contrario. Y lleva el nombre de Isabel Hugo Peruzzi por eso. Bien, me contanos después de sí, los lugares. Sí. Todo por el lado de Cruz del Eje, por allá. Hemos llevado la municipalidad de Oncativo. Yo, por supuesto, fui a hablar con el intendente. Durante los 5 años, 6, nos ayudaba mensualmente. Nos sigue ayudando. Para nosotros comprar lana. Bien, y que puedan ayudar. Nos prestan los vehículos, nos prestaban, por supuesto, ahora no podemos ayudar, los vehículos para ir hasta Cruz del Eje. Y los que se ofrecieron fueron los bomberos voluntarios. Para llevar todo lo que ustedes hacen. Yo te quiero preguntar, porque si nos... Sí. A la camioneta de los bomberos. Está bien. Y contame cómo es esa experiencia, porque en definitiva es la base de todo esto, el día del tejedor, la tejedora, más allá de que vos estás más para la logística que para el otro. Pero se vienen momentos muy especiales ahí alrededor de la lana, la maravilla de saber además que va a ser a favor de gente que lo necesita mucho. ¿Cómo resumirías bien cortito eso? Vos discúlpame, no te entendí. Digo, ¿cómo viven el momento del trabajo, de encontrarse, de tejer, pensando que es solidario, que es un trabajo para los demás? Sí, la idea era ayudar, la idea nuestra era ayudar a hacer algo. Ya somos mujeres grandes, algunas jubiladas, que hacer algo por los demás. A mí siempre me gustó eso. Me equivoqué, le erré yo de oficio, tenía que ser asistente social, porque me encanta ayudar a la gente, de chica, de jovencita. Y bueno, se dio ahora de grande a hacerlo y lo hacemos con mucho amor. Nuestra meta siempre fue tejer, y es lo que nunca pudimos hacer en el local, porque era lo de la ropa. Nos llevaban tanta ropa que no podíamos tejer, tenemos que hacerlo, mejor dicho, las claro, que tejen más claro, en su casa. Raquel, o sea, te quiero agradecer la labor un montón. En la casa. Bueno, te quiero agradecer un montón tu tiempo y por esos 2 puntitos que hacés, feliz día de la tejedora también. Te mandamos un beso enorme, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera mandarle un saludo especial
la señora Maruca Mariani, que vive en Río Cuarto, y también me gustaría pedirle a la gente de Río Cuarto, si pueden, juntar lana. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer por todos lados, porque no se puede viajar, no se puede... Y hablaba con Georgina, y yo le decía, una cosa que se podría hacer es una campaña, juntar lana. Claro. Y ver la forma que nos puedan alcanzar para poder seguir tejiendo, porque se desesperan las mujeres. No tengo lana, no tengo lana, no hay. Gracias, Raquel. No, gracias a ustedes. Hasta luego, chao. Un gusto. Chao.